¿Qué pasa, chavales? Un nuevo video, entramos aquí en Nogan, en este caso nos encontramos en una nueva partida live. Pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario, porque si no, ¿para qué, hermano? Hoy, yo soy Talent Crazy y te voy a acompañar en este ratito de entretenimiento, gente. Vamos a explicar todo lo relacionado con los desafíos de la semana número 3 de la temporada número 7 de Fortnite. Evento navideño que, como conlleva, tiene un desafío diario, y ese desafío diario no es nada más ni nada menos, gente, que visitar dos palotes. Dos caramelos gigantes, según Fortnite. Vale. ¿Cómo es la mejor forma, Talent, de conseguirlo sin perder el tiempo e invertir lo máximo posible para que nos salga rápido el asunto, gente? Vale, pues os explico el truco, ¿vale? Os tiráis con el avión y caéis en las caravanas con los quads que están debajo de carretes. Este mapa tiene todos los palotes que hay en el mapa, ¿vale? Dicho esto, te vas al de la derecha con el quad, va súper rápido. No te tienes que bajar siquiera, simplemente pasas por debajo del palote, te dan el desafío. Se acabó, vale, primera parte hecha. Ahora, te vas a las casas de la izquierda, hay un avión. Pues bueno, pues si quieres looteas las dos casas, pillas algún arma, te montas en el avión y te piras. Ahora puedes irte a cualquiera de los que están ahí, pero yo te hago una recomendación: el que está debajo de pisos picados. Es una montaña muy alta, seguramente no va a haber nadie. Puedes aparcar muy fácil el avión y tan siquiera te bajas, paseas por ahí, simplemente te das una vuelta, un garbeo, te montas en el avión y te piras a lootear en otro sitio donde nadie te pueda comprometer tu partida. Dicho esto, ¿qué regalan Talent con esta movida? Pues bueno, pues quitamos la imagen y os lo enseño ahora mismo en un segundito, gente. Aquí la tenemos, es esta imagen, ¿de acuerdo? Tenemos al Duende Verde disparando el arma temática que han metido para el evento de Navidad. Es el lanzapepo, con bolitas de Navidad que chillan y movidas por el estilo, pero bueno, bolitas de Navidad, llámese bola de nieve, ¿vale? Dicho esto, al fondo tenemos las dos galletas, a la derecha tenemos a la chica Reno reviviendo a Pinocho, el muñeco este al soldadito, ¿no?, de cuento. Y nada, a la izquierda del Duende Verde tenemos a la pava esta normal y corriente con la skin de Navidad, así con el jerselillo y el gorro de Papá Noel, ¿no?, por así decirlo. Me llama la atención, gente, me llama bastante la atención, porque lo que conlleva esta cosa es el hecho de que en el primero, con una caja pequeña, nos dieron un graffiti bastante guapo. En el segundo, con una caja un poquitín más grande, nos han dado un fondo de pantalla. No sé. Me esperaba yo un camuflaje o algo ya ahí en plan gordo, pero bueno, una imagen de pantalla, gente, de fondo. Tampoco es que se le pueda pedir ahí gran cosa a este asunto. Lo dicho, gente, desafío de la semana número 3. Vámonos para allá, gente. Vamos a ver si lo podemos hacer rapidito. Utiliza una tirolina en partidas distintas. No hay pérdida. 5 partidas, 5 veces que te montas en tirolina. No vale montarte en dos tirolinas en una partida, no suma, ¿vale? Una por cada partida. Que si quieres utilizar más tirolinas en las partidas no pasa nada, pero que sepas que solamente te va a contar un viaje, ¿vale? Dicho esto, fase final, aterriza en pisos picados. ¿Qué es esto? Dale. Esto consiste en aterrizar, no hay lapsus ninguno. Cuando te saltas del avión, caes en la ciudad que te pidan. No hay pérdida, se hace súper fácil, no te compromete a nada y ya está. Truco: si coges un rift, es decir, una grieta, para poder volar otra vez por segunda vez, que sepas que te va a contar como aterrizaje en otra ciudad. Así que cuando tú cumplas el primer aterrizaje, pulsas el botón del mapa, a la izquierda te va a poner en qué ciudad es la siguiente, cuál es la siguiente fase, y a esta gente, si tienes la suerte de pillarte una grieta, pues aterrizas en esa segunda ciudad y eso que te va llevando del desafío, gente. Muy poca pérdida. Pasamos al siguiente desafío, ¿vale? Estos tres conforman los gratuitos. Eliminaciones con armas legendarias. Aquí la cosa se complica, aquí hay truco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú necesitas un arma amarilla, ¿de acuerdo? Amarilla o naranja, según como tú lo veas. Bueno, el caso, son difíciles de conseguir, ¿verdad? Pues muy bien, pues explico el truco. Para no perder el tiempo, recomiendo que os vayáis a Sibarita, al hotel, a la casita pequeña que está en el jardín, es decir, sitios que tengan máquinas expendedoras. En alguna de esas máquinas te va a salir el color naranja. En el momento que tú veas que hay un arma que te pueda funcionar para conseguir una kill fácil, entre comillas, vete a por ella de cabeza. Lootea, ya sea cualquier tipo de material que te pidan, consíguete una escopeta, consíguete una P90 o movidas por el estilo, o el propio Barrett, si eres bueno pegando tiros con francotirador pesado. Lo pillas y te sacas el desafío. Como intentes hacerlo de una manera natural, esperando que te salga un arma legendaria de un cofre, que sepas que no te va a dar tiempo en una semana, porque muy posiblemente no te toque nunca. Y cuando te toque, no te convenza. O que cuando te convenzca y te haya tocado, te maten o movidas por el estilo. Ahora sí, bien, recomendación personal. Una vez tengas la escopeta o la P90, en mi caso, mi preferida, yo me lo saco con la P90, ataca de larga distancia con el fusil de asalto, remata, esto es muy importante, remata con la escopeta legendaria o la P90 legendaria o lo que sea que te haya tocado rollo legendaria,
Y ya está, no empieces atacando con ella, porque te vas a quedar sin balas, porque te vas a necesitar un segundo disparo con escopeta, porque no vas a rematarlo con una Deagle dorada o movidas por el estilo, o con un barre seguramente te mete a 150 en vez de 225 para matarlo, etcétera. Remata, ¿vale? No ataques con ella, dedícate a tocarlo con el fusil de asalto y luego ya remata con la dorada, si no, imposible. Dicho esto, gente, recomendación para el siguiente. Aquí me sale en inglés, no sé por qué, me pones busca cofres en pico polar o tomate, templo tomate. Lo que tenéis que hacer, recomendación personal, iros a pico polar. ¿Por qué? Porque es una zona nueva, es una zona que la gente no entiende, es una zona muy amplia con un montón de cofres. En el corazón del castillo hay lo menos 5 cofres. Si tienes la suerte de que no cae nadie y te looteas los 5 cofres, que sepas que el desafío lo vas a tener prácticamente hecho. Son 7 en total, ¿vale? Da igual si los abres todos en una misma partida, te cuentan. Ahora bien, que cae mucha gente en el castillo, te vas a las casas nuevas que se han descongelado justamente detrás de donde la espada. ¿Por qué? Ahí siempre suele haber 2 cofres. Podrían haber 3, pero siempre suele haber 2. Arriba, en la segunda planta, en la casita que está en la esquina, o abajo en el sótano que hay como una especie de establos, pues ahí en el techo suele haber otro cofre. Así que, bastante easy. Templo tomate, ni te lo plantees, no vayas. Hay poco loot. En cuanto a cofres me refiero, y cae muchísima gente, así que pasando, iros a pico polar y disfrutar y haceros rápido el desafío, gente. Otra movida, llama un timbre en ubicaciones con nombres diferentes en una misma partida. Cuidado, se puede hacer complicado, ¿vale? ¿Por qué? Si no tienes una forma rápida de hacerlo, gente. Recomendación personal, cae en Rivera Repipi, toca un timbre, píllate el quad, espérate un rato a que la gente de Parque Placentero se maten entre ellos y de que ya quede poca gente, vete para allá y toca un timbre. En la forma más sencilla, dedica una partida a hacerlo, vas a poder conseguirlo de una manera bastante easy, y si no, pues otra alternativa, cae en Oasis, toca un timbre, píllate una grieta y vete a Ciudad Comercio y toca otro timbre. O vete al pueblo que te dé la gana, donde tú consideres que va a haber poca gente, ¿vale? Así que nada, ese desafío se puede hacer complicado, pero con esta serie de trucos yo creo que es bastante easy peasy, gente. A ver, busca entre 3 alojamientos de esquí. Difícil. Este es difícil de narices, pero bueno, con el truquillo que os voy a enseñar yo aquí ahora mismo, gente, os va a quedar claro clarinete, compañero. No, esa es la estrella final de la semana. Vale, gente, aquí, ¿vale? No voy a liar con la interpretación del desafío. Directamente tenéis que hacer esto. Hay 3 centros de esquí, 3 casas de madera. Obviamente en la esquina del mapa, en la zona de la nieve, vale. Una vez ubiquéis el punto que os estoy señalando en esta imagen, preocupaos de ir ahí y dar un paseo. La estrella, que es lo que estáis buscando realmente, sobresale del suelo. No tienes que hacer rampa, no tienes que mirar detrás de árboles, no, está en el centro, en un pelado, no hay nada que la tape. Si pasas por ahí, la vas a ver, la vas a escuchar, la vas a detectar y la vas a coger de una manera fácil, ¿de acuerdo? No te rayes, no tienes que ir a ningún sitio de esquí, no tienes que ir a ninguna casa, no tienes que abrir ningún cofre ni rebuscar nada. Buscar es darte un paseo por ahí por donde te estoy marcando, ¿de acuerdo? Consigues la estrella y un desafío de los gordos que te dan 10 puntos, eso es un nivel de pase ahí a saco. Te la sacas de la manera más rápida posible, que es sin duda alguna la que yo te estoy explicando, pues es que ya me lo he pasado, básicamente. Ahora, otro desafío bastante complicado. Aquí yo sí he sufrido un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Primero, va por fases. Así que te obliga, entre comillas, a cumplir cosas muy chungas, ¿vale? Primero, 200 de daño con una escopeta. Poco hay que explicar ahí, gente, ¿vale? Cualquiera puede obtener una escopeta. Segunda fase, 200 de daño con una pistola. Bien puedes cogerte la silenciada y atacar a distancia, tal como si fuese un fusil de asalto para sacártelo rápido. Bien puedes tirarte en la zona de piso picado, coger la típica pistolita gris y la ráfaga, meter 3-4 balas de 26, 26, 26 y en 2 partidas te la has sacado, gente. A no ser que seas un máquina y con la pistola gris revientes a todo el mundo y te hagas 200 de daño en una sola partida. Me quito el sombrero si lo consigues. Contármelo, déjamelo en los comentarios, gente, si lo conseguís. El caso, fase final, con francotirador, fusil de tirador. No te rayes. Tanto el fusil de cazador, como el de cerrojo normal y corriente, como el pesado barret, te valen. Cualquiera de los 3. Yo personalmente me lo he sacado con el fusil de caza, fusil de cazador verde. He metido 225 a una persona que me venía volando después de tirarse una tirolina. Ha sido bastante épico. Pero a lo que me refiero, no te rayes buscando un fusil de tirador de cerrojo, ni pesado, ni nada. El de cazador te vale. Que no encuentras ninguno, o yo qué sé, o te falta gente para tal y te matan en el 1-1 y demás.
No te rayes. Simplemente son 200 de daño, te vas a un modo de juego especial de los que metan. Da igual, en mi caso ha sido en el equipo de 33 contra 33 contra 33. Y ha sido bastante easy, gente. Me ha costado al principio encontrar un francotirador. He dudado. No sé cuál de los tres me pertenecía o contaba. Pero me he dado cuenta de que eso, de que los tres valen para hacer el desafío, ¿vale? En mi caso, el del cazador, tiro a la cabeza, 225. Se finit, se acabó. Dicho esto, gente, tendríamos el desafío de los 14 días de Navidad hecho, lo de los palotes, y tendríamos todos los desafíos de la semana 3 hechos. Vale, nos queda una cosa por hacer. Encontrar lo que viene siendo la estrella de la semana número 3 para desbloquear la pantalla de carga, ¿vale? Bien, os comento. Está aquí, sin más, ¿vale? Está en el segundo hangar de la pista de aviones de la esquina de la zona de la nieve, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿dónde está realmente, Talen? ¿Arriba o abajo? Pues está dentro. ¿Dónde es dentro? En la primera estantería, a mano izquierda, conforme entras por la puerta gorda de por donde salen los aviones. No hay pérdida. Puerta grande de los aviones, primera estantería a la izquierda. Suena. Si te arrimas, la vas a ver sin ningún tipo de problema, está ahí saltando y demás. Requisito, por si alguno no sabe cómo se encuentra esta estrella. Tienes que tener todos los desafíos de la semana hechos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es así como se desbloquea este último paso para tener ya la imagen de pantalla de carga. Y vosotros diréis, Talen, ¿cuál es la imagen de pantalla de carga? No te preocupes, te la enseño ahora mismo, gente. Está por aquí, a ver si la encuentro, un segundo. Esta quiero que la veáis en grande porque está bastante, bastante chula, gente. Tío, ¿dónde está aquí el Papá Noel este? El cachondillo este, es un fiera, gente. ¿Y dónde coño está? ¿Está aquí de las primeras, en serio? ¿Loco? What the fuck? A ver. ¿Cómo que guardando? ¿Cómo que guardando, güey? ¿Dónde está aquí el Papá Noel, tío? Me está vacilando. No, ese Papá Noel no es, gente. No os rayéis. Aquí está, hombre. Joder, que no me salía, tío. Esta es la imagen, gente. Voy a quitaros esta movida de aquí. Yo creo que ya habréis pillado la zona donde se encuentra la estrella. Y ya está, gente, que eso. Que está todo explicado ya, gente. Que tendríamos todos los desafíos de la semana hechos. Tendríamos toda la movida esta del Navidad hecho. Y estas son las imágenes de pantalla de carga, gente. Esta concretamente está bastante guapa. La de Navidad es cierto que está muy currada con un montón de esquinas ahí de Navidad. Y está fina, gente, el regalito ese que nos han dado. Pero me esperaba yo algo mejor, tío, que el graffiti, tío. No sé, a mí una imagen de esta pantalla de carga me influye más bien poco, ¿vale? Porque como las pongo en aleatoria, pues es como que me van saltando todas, gente. Y ya está, por mi parte, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando al canal, gente, sois unos fieras. Un abrazo muy fuerte, espero que os haya quedado clara toda la información. He ido punto por punto. Y poquito más, gente, mañana seguramente hablaré de unas filtraciones que ha habido de un huevo de dragón, de un posible cubo, la vuelta de Kevin y cosas muy interesantes, gente. Hasta mañana, nos vemos, máquinas.